Ok, mi gente, bienvenidos otra vez, pero esta vez bienvenidos a lo que es la nueva actualización del juego. Yo sé que aquí está un poco más chévere, tenemos personajes nuevos, tenemos ropa nueva, tenemos misiones nuevas, tenemos cosas interesantes aquí. Pero antes de comenzar con el video, vamos girando una cajita de Megaloop que solamente cuesta 80 diamantes. Aquí vamos a probar para ver qué mierda sale, vamos a ver qué cosas bonitas salen, mejor dicho. Aquí nos sale el wow y tenemos aquí lo que es, nada más y nada menos que unos zapatos blancos. Lo bueno es que son permanentes, pero cuestan 80 diamantes, o sea, casi un dólar en realidad. Si tú te compras 100, es un dólar 80. Oh, no, para mí no me convence. Pero ahora vamos a probar con 3.000 monedas de oro que cuesta un giro. Pero lo malo de esto es que te da ropa temporal, ¿no? Te dura 3, 4 días, depende de lo que te salga. Para hacer 3.000 monedas, lo bueno es que lo puedes cambiar por fragmentos. Pero yo no me puse las pilas porque no había leído bien y recién me di cuenta que se puede cambiar por fragmentos, ¿no? También nos podemos dar cuenta que tenemos ya la nueva actualización con nuevas skins, con nuevas camuflajes para armas. Pero eso lo vamos a estar desbloqueando más adelante. Así que ponte pilas, que mientras yo desbloqueo también nuevas cosas, yo también te puedo estar dando diamantes en un sorteo que voy a hacer para los 1.000 suscriptores. Así que pila, sigue adelante con el video. Bueno, mi gente, ya me di cuenta que te suscribiste, así que ahora nos vamos a comprar unos 100 diamantes. No nos viene nada mal porque si tú compras o recargas por primera vez de nuevo, te regalan lo que es 50 balones. Y es por eso que yo recargué nuevos diamantes y solamente recargué 100. Aquí vemos que nos regalan 50 balones, que es lo importante porque con los balones puedes reclamar nuevas prendas. No son misiones que te dan por balones. Aquí también vamos a reclamar ya con 80 diamantes más una giradita para ver qué nos sale, ya que quiero sacarme ese traje que está ahí bien preciosito. Y nos sale la cajita y nos salen unos zapatos ahí medios atigrados, medios Jordan, no sabré cómo decirlos, ¿no? Lo malo es que solamente es para mujer esos zapatos. Según yo iba a probárselo en los hombres, pero solamente es para la mujer esos zapatos. Así que no me convence, porque no combina con el traje sexy de la chica que quiero ponerle, ¿no? Con esas nalguitas ricas que están ahí, no me convence. Aquí yo según probando a ver qué prendas le queda bien a mi chica, pero me di cuenta que no le queda ni una, le conviene, ni una le queda bonito con esos zapatos. Ok, quiero que en esta parte del video presten atención. Si ustedes se dan cuenta, ahí donde dice festival del fútbol y todas esas cosas, tú puedes aplastar. Una vez que tú aplastas ahí, te sale lo que es los eventos. Ahora quiero que presten mucha atención. Si retroceden un poco el video, cuando yo recargué los diamantes, me salió automáticamente felicitaciones y me regalaron 50 balones de fútbol, ¿no? Luego de eso cogí y giré la ruleta. Ahora, quiero que se den cuenta de algo. En esta parte donde dice Festival del Fútbol, donde es la pancarta que tú aplastas y te dan los eventos, yo aplasté de curiosidad y automáticamente me volvieron a dar 50 balones. Yo en realidad solamente debería tener entre 80 a 100 balones por los 50 que me dieron por haber recargado y por unos cuantos balones que me dieron, no me acuerdo por qué. Ahora si se dan cuenta, tengo exactamente 280 balones. ¿Por qué tengo 280 y no tengo 100? Porque antes de empezar a grabar el video, yo me di cuenta del bug. Una vez que me di cuenta de este bugazo que tenía, ahí recién empecé a grabar el video. Pero ya estaba intentando este bug desde antes, ¿no? Ahora tengo 280 balones, como se pueden dar cuenta. De esos 280 balones yo solamente debería tener 100. Volví a cerrar y volví a meterme a lo que es la pantalla de eventos y me volvieron a recargar 50 balones. Volví a salir y volví a entrar por curiosidad y otra vez 50 balones más. Tengo 380 balones en total, como se pueden dar cuenta aquí, son 380 balones. Ahora, ¿qué hice yo? Me puse a pensar, de seguro estos 380 balones, como está bugueado, no me van a contar y solamente debo tener 100. Entonces, si yo cambio por lo máximo que está aquí arriba, que son 250 balones para esa cajita, que te da un uniforme de selección permanente, cuesta 250. Entonces, si esto es un bug y yo solamente debo tener 100 balones, no me debe contar, ¿no? Y no lo podría cambiar, en pocas palabras. Pero no, aplasté y lo cambié. Entonces yo dije, vamos a ver si vuelve a funcionar, vamos a ver si todavía vuelve a servir. Entonces me di cuenta que el no válido es porque quise volver a comprar la caja. Salí para volver a entrar y ya no me volvieron a dar los balones. ¿Por qué? Porque ya cambié los balones. Entonces, según yo, salí y quise volver a entrar para ver si me daban los balones, y si se pueden dar cuenta, ya no me los dan, ya no me dan los balones, ya me dieron lo que es la caja y ahí está, una camiseta de Perú. Esa es la camiseta de la selección de Perú. Son 380 balones que tenía en total, son 380 balones y los cambié y fue por un bug. Ahora, como se pueden dar cuenta, quiero volver a salir y a volver a entrar y ya no me vuelven a recargar los balones. Entonces aquí yo dije, bueno, vamos a comprar estos zapatos, ya que tenemos la camisa de Perú, una pantaloneta roja y unos zapatos deportivos para poder hacer la selección de Perú. Entonces eso, mi gente, gracias a este bug tenemos lo que es el equipo de Perú, tenemos unos zapatos deportivos y tenemos una bermuda color rojo. Yo dije, bueno, vamos a jugar, vamos a darle lo que es el apoyo a Perú, ya que va a jugar hoy día a las 10 de la mañana contra Francia. Así que qué mejor apoyo que jugar con un jugador peruano. Pero me puse a pensar y me puse a ver detenidamente a Andrew y yo dije, en Perú no hay nadie que se parezca a Andrew. Y enseguidita se me vino a la cabeza nada más y nada menos que Ford. Ford
es el jugador ideal, idéntico a un jugador peruano, y a nadie más y a nadie menos que a la foquita Farfán. No, pues entonces, ¿qué mejor idea que coger a este man de Ford? Ford es la pinta, Ford aquí es el indicado. Miren esa belleza, miren ese negro, ¿no? Todo la foquita Farfán, igualito a la foquita Farfán, idéntico, así. No hay nada que decir, en realidad se parece más a Will Smith, pero ¿qué más da, no? No hay ni uno más que se parezca, ¿no? Entonces le ponemos ahí la linda camiseta de Perú. Yo sé que la bermuda de Perú es blanca, pero tengo una roja, ya no se puede hacer nada al respecto. La roja igual se le ve bonito, vamos a ver si le ponemos esos zapatos. Pero yo dije, no, pues si me compré los pupos con los balones ahí que me dieron gracias a ese book, pues entonces hay que aprovecharlos, ¿no? Lo único malo aquí es que ese negro mierda no se le puede quitar ese gorro. Entonces es una foquita Farfán marina. Traté de quitarle esa pendejada, pero no se pudo. Ya, no importa. Pero aquí me di cuenta de algo. No, pues tengo entendido que ese número 20 de la camiseta de aquí de Perú es de Edinson Flores. Entonces, ¿qué se le puede hacer al respecto si la foquita Farfán es el número 10? Pero ya, pues físicamente la foquita Farfán se parece a nuestro jugador peruano que tenemos en este momento. Bueno, mi gente, una vez dicho eso, venimos a lo que queremos, venimos a lo que nos gusta, ¿no? De entrada tenemos un balón que si lo tocamos nos convertimos en balón y el objetivo es meter gol en el arco. Así como está entrando el balón al arco, así va a meter un gol Perú mañana. Como siempre, soy hispanohablante y apoyo a todos los países que sean hispanohablantes. Así sean mis vecinos, que es Perú, Colombia, México. Bueno, en sí, todos los que hablan español, ¿no? Aquí empezamos el modo ráfaga, que es el que nos gusta a todos. Bueno, me gusta bastante a mí, porque solamente son 20 personas y el círculo es demasiado pequeño. Dura demasiado poco esta partida. Yo dije, bueno, tirémonos en 1000. En 1000 de ley va a caer todo el mundo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, mejor dicho. Estamos cayendo aquí en 1000 en chévere, todo bonito, todo sabroso, ¿no? Como todo un negro ahí futbolista en chévere para que nos tengan miedo. Solamente me di cuenta que estaban cayendo 2 personas a 1000. Lo bueno de este modo es que encuentras cosas demasiado rápido, encuentras armas que están en caja, las encuentras en el piso, o sea, tú te encuentras aquí cosas interesantes, ¿no? Eso es lo chévere del modo ráfaga, que aparte de que dura poco, encuentras todas las cosas interesantes. Aquí no encuentras pendejadas de armas, todas las cosas interesantes. Aquí no encuentras pendejadas de armas. Apenas caemos, cae ahí una mequetrefe, bueno, le empiezo a dar bala y la man empieza a corretear, y según yo estábamos ahí como Tom y Jerry, según yo. Le empiezo a seguir y otra vez le voy a dar vuelta. Otra vez le estoy dando vuelta. Y yo dije, no, pues me estoy viendo medio estúpido. La mañana de haber subido, qué sé yo. Parecíamos Tom y Jerry ahí en chévere. Entonces yo dije, bueno, me voy a quedar aquí dentro un ratito. Y a lo que lo veo que está ahí. Ahí sí, te fregaste, patito, te fregaste. Te di bala hasta por si acaso. La luteé un poco. Y aquí empezamos a poner en cámara rápida porque no encontraba mucha gente, ¿no? Aquí me empiezan a dar balas y dije, ya me morí. De 2-3 balas me bajó casi toda la vida. Por suerte me salvé. Más abajo me encontré un botiquín, me lo puse, me curé. Mientras estaba ahí tratando de lootear, vi que un man se asomó por ahí. Tengo un ojo de águila, pilas con ese ojo. Lo vi de lejos y le empecé a dar bala. Y dije, bueno, aquí con esto lo mato. Y se alcanza a meter en esa caja ese perro de mierda. Y a mí casi me mata, casi me mata. Pero por suerte esa arma es demasiado rápida. Tiene una cadencia maldita. Yo se las recomiendo usar en 1000. La mayoría de veces me la pongo en 1000 y me bajo a 2-3 patos ahí de una. Entonces aquí venimos a lo que es lootear. Vamos poniendo en cámara rápida. Porque en realidad, no sé. Aquí puedo explicarles más o menos que Ráfaga para mí es uno de mis modos favoritos. Esos nuevos barriles también son muy buenos. Maté a un compañero mío con esos barriles. Pero ya les voy a poner el video. Ok, aquí en este video estábamos en escuadra junto a 3 amigos míos, una mujer y 2 hombres. Entonces yo cojo y le digo a un amigo que es Acosta 95, que en 105 cerca del camión hay una maleta nivel 3, y como él es una persona que le encanta tener todo el loot posible, bien mandado, coge, va y busca el camión, y mientras está llegando al camión, recibe balas ese barril y explota y lo mata. Bueno, no lo mató, pero lo tumbó porque estábamos en escuadra, pero eso sí, nunca más va a volver a confiar en mí, más aún teniendo un barril cerca. Nos empezamos a cagar de risa, sí, pero bien cagado de risa que casi los guiamos. Aquí en esta parte del video veo que, bueno, mejor dicho, escuché los pasos de un man, dicho y hecho. Entonces le empecé a dar bala hasta que lo maté. Ya voy matando a 3, ya solamente quedan 5 personas. O sea, la gente se muere rapidito. Aquí te encuentras maletas nivel 3 hasta para regalar. Eso es lo que me gusta de este modo. Bueno, mientras caminaba ahí paseando, porque ya se estaba cerrando el punto, a lo lejos veo ahí un mequetrefe que se asoma. Le empiezo a dar bala, pero ya se me desaparece. No sé cómo no lo pude matar. Bueno, en vista de que no lo pude matar, quisiera buscarlo. Empecé a correr hasta por allá para ver si me lo encontraba o algo. Pero mientras andaba caminando para allá, me di cuenta que mataron a 2. Ya solamente quedábamos 3.
Entonces, veo ahí un botiquín en chévere para poder curarme, porque para mí es indispensable los botiquines, y me doy cuenta que queda ya solamente un puntito como zona segura, ¿no? Yo dije, bueno, voy a ver, y a lo que escucho las balas que me empiezan a estar disparando. No sé si era para mí, pero aquí recibo balas. No sé si recibí dos o tres, pero me quitó la mitad de la vida. Yo dije, aquí ya me matan, porque de ley están por las alturas. A lo que veo que me empiezan a dar bala del otro lado, dije, aquí ya me acorralan. Solamente somos dos contra uno, porque me estaban dando bala los dos. Aquí veo que el man, yo creo que quería irse por los arbolitos, quería arrullarme, pero no, no, no. ¿Tú qué te crees? ¿Fantasma? ¿Qué crees que no te veo? ¿Qué crees que no te puedo dar? Le empecé a dar bala como idiota. Aquí cojo, me agacho para poder recargar el arma, mientras miro para la derecha por si acaso se asomaba el otro, pero no. Veo que se asoma el man ahí por el arbolito y le empiezo a dar bala. Se murió. Entonces yo dije, ahora sí te voy a matar, maldito, al otro man que me estaba disparando desde arriba. Y mientras estaba buscándolo, se muere. Se muere por la neblina y el pendejo ese. Entonces, bueno, yo creo que el man estaba campeando, tenía poca vida, no sé qué mismo le haber pasado, pero se murió. Entonces, terminamos con 4 kills, que para mí 4 de 20, lo veo bueno, ¿no? Entonces, eso, muchachos, para la próxima estén atentos que voy a estar haciendo un sorteo de 1000 diamantes para cuando llegue a los 1000 suscriptores, así que pilas. Y cualquier cosa déjenme en los comentarios, ¿no? Que mis redes sociales están ahí, así que hasta la próxima, mis estimados.